Seigneur Nganga, professeur en lycée de la Révolution. Je suis ici pour présenter la leçon sur les adverbios de manière. Mira en la pizarra, hay el plano. Primero, la definición de los adverbios de manera. Segundo, la formación, cómo se forman los adverbios de manera. Y tercero, empleo, l'emploi. Antes de empezar sobre la lección de los adverbios, voy a hacer un repaso. Existen diferentes tipos de adverbios que son los adverbios de hay los adverbios de tiempo, los adverbios de tiempo que son podemos decir ayer, hoy, anteayer, etc. Hay los adverbios de lugar, lieu. Los adverbios de lugar, ejemplos, acá, aquí, acá, delante, etc. Los adverbios de cantidad. Quantité. Hay mucho, poco, bastante. Los adverbios de afirmación. Afirmación. Ejemplo, se dice sí, bueno, bueno y de acuerdo. Los adverbios de negación. No, es una negación. Tampoco. Etcétera. Mira, son los adverbios muy importantes. Ahora vamos a estudiar los adverbios de manera. Primero, ¿cómo definir los adverbios de manera? Definición, donc aquí. Definición. ¿Qué son? ¿Qué son los adverbios de manera? Los adverbios de manera. Los adverbios de manera. Son palabras, invariables, que se refieren a la forma o a la manera de hacer las cosas. Ejemplo. Exemple, on va prendre un exemple. Exemple. Ejemplos.
Como. O. De que manera. Hein, c'est pas ça, elle la actionne. Ou de quelle manière, c'est pas ça la action. Est la définition sobre los adverbios de manera. Ahora, la formula. Los adverbios de manera son palabras invariables que se refieren a la forma o, discúlpeme, o he olvidado, que se refieren a la forma o a la manera de hacer las cosas. Ejemplo, ¿cómo o de qué manera se pasa la acción? Ahora pasamos a la formación. ¿Cómo se forman los adverbios de manera? Vamos a explicar la formación de los verbos, de los adverbios de manera. Los adverbios de manera, en general, fórmula, fórmula es aquí, hay adjetivo, adjetivo, al femenino, al femenino, más, donc más, je mets plus, más, mento. Aquí son los adjetivos. En bajo hay adjetivos invariables. Más mente. Los ejemplos. La formación. ¿Cómo se forman los adverbios de manera? Hay la fórmula, ejemplo. Aquí vamos a escribir los adjetivos, ejemplo. Je mets loco. Je mets frío. Tonto. Tonto y... absurdo. Aquí, los adjetivos invariables hay fácil, posible, real, natural, voy a mostrar cómo se forman los adverbios. La formación. De manera general, los adverbios de manera o de modo se terminan en español en el sufijo mente. Aquí hay... natural. Hay natural. Donc, ¿cómo se forma? En general, los adverbios de manera se forman
à partir de un arrêtivo mas el sufiro en mente. Para obtener. Para obtener. El adverbio. El adverbio. De manera. Hay que tener el adjetivo. Hay que tener el adjetivo. Pasarlo. Pasarlo. En femenino. Pasarlo en femenino. Pasarlo en femenino. Y ajouter, añadir. Et añadir mente. Por aquí, mira aquí. Hay las fórmulas e ejemplo. Por los adjetivos al femenino, más mento. Loco, frío, tanto, absurdo. Mira aquí el primer adverbio. Loco. Hay que transformarlo en femenino, loco. Vuelve loca. Y ayudar mente. Vuelve loca mente. Por el adverbio. Por los adverbios frío, frío en femenino, fría, más mente, vuelvo, fría mente. Perdón, aquí no es mento, pero mente. Tanto, idiot, qui devient tanta, mas mente, vuelve tanta mente, idiotement. Y absurdo, absurdo. Absurda. Plus mente. Bien, igual a. Ab. Su. Da mente. Pour les adjectifs invariables, est plus facile. Exemple, ici, directement, il faut ajouter mente. Facile. Mas. Mente. Igual à. Facile. Mente. No quitar el acento. Possible, possible.
Possiblemente. Real de mismo. Masmente. Donne realmente, réellement. Natural. Donne natural. Mente. Recapitulamos cómo se forman los adverbios de manera. Adverbios de manera, perdón. Los adverbios de manera hay que tener el adjetivo, pasarlo al femenino y añadir solamente el sufijo mente. Por los adjetivos invariables, hay que directamente añadir mente. Ejemplo posible se dice posiblemente. Real, realmente. Y ahora vamos a pasar sobre empleo. ¿Cómo se empleó los adverbios de manera? ¿Cómo se empleó? Aquí. El segundo empleo. ¿Cómo se emplean los adverbios de manera? Los adverbios de manera se emplean. Adverbios de manera se emplean delante o detrás del verbo. Los adverbios de manera se emplean delante o detrás del verbo. Ejemplo. Vamos a formar las frases. Actualmente, los alumnos, actualmente, on va employer le verbe affectif, actualmente, a los alumnos, no les gustan, trabajos manuales. Es la primera frase. Es la primera frase. La segunda frase. Él canta maravillosamente. Tres. One. Juan reacciona inteligentemente. Ahora vamos a releer el empleo.
¿Cómo se emplean los adverbios? Los adverbios de manera se emplean delante o detrás. O detrás del verbo. Ejemplo, mira aquí, la primera frase se dice como, actualmente a los alumnos no les gustan trabajos manuales. Mira aquí, los verbos afectivos le gustan, hay que acordar porque el complemento es en plural. Él canta maravillosamente. Tres, Juan reacciona inteligentemente. Donc, ahora vamos a traducir las tres frases. Actualmente, a los alumnos no les gustan trabajos manuales. En francés, ¿cómo se dice? Actuellement, mira, el adverbio es delante, la frase. Donc, delante, el verbo gustar. Actuellement, les élèves n'aiment plus les travaux manuels. 2. Él canta maravillosamente. Él. Donc, il chante merveilleusement. Il chante merveilleusement. Merveilleusement. La B, no se ve, maravillosamente. 3. Juan reacciona. Donc, il chante merveilleusement. 3. Juan reacciona inteligentemente. Jean réagit intelligemment. Donc, ahora pasamos a la nota, remarque. Nota, escribo aquí, nota. ¿Qué nota? ¿Qué remarca? Por los adverbios de manera, cuando se suceden, solo el último que toma la terminación en mente. Por los verbos de manera, ¿qué se pasa? Hay una nota que se pasa por los verbos de manera. Cuando varios verbos se suceden, solo el último que toma el sufijo mente. ¿Qué eso significa? Cuando en español, dos adverbios de manera se suceden, solo el dernier prend la forma en mente. Ejemplo, vamos a escribir. Los alumnos. Ejemplo, donc on écrit los. Se habla de los alumnos. Los alumnos avanzan lentamente. Inévitable. Inévitable. Y progressivamente hacia, donc, hacia el bachillerato. Mira aquí, los alumnos avanzan lenta, on n'écrit pas lentamente, on n'écrit pas inévitablemente, pero se dice lenta, no escribir la forma en mente, donc se dice avanzan lenta, inévitable y progressivamente. Y progresivamente, solamente el último adverbio que toma la forma en mente. El segundo ejemplo,
Donc, deuxième phrase. Mi hermana. Habla. Habla. Clara. Y. Facile. Mente. A los clientes. Mira aquí de mismo. Mi hermana. Habla, hay dos adverbios, solamente el último que toma la forma en mente. Mi hermana habla clara y fácilmente a los clientes. Donc, mira la formación, no es difícil, hay que solamente añadir la forma en mente por todos los adverbios, salvo los adverbios invariables. Invariables directamente hay el adjetivo y añadir solamente mente. A la excepción de los adverbios de manera, existe otro adverbio que no toman el sufijo en mente. Ejemplo, vamos a ver aquí. Hay, ejemplo, hay como, apenas, apen, como, como, así, ainsi, como si. Mejor, mejor, peor, pire. Ahora vamos a pasar al ejercicio en tarea en casa. Hay que trabajar sobre los ejercicios. Hay dos. Primero, transformar los adjetivos siguientes en adverbios de manera. Hay los adjetivos y la formación en adverbios de manera. Rápido. Suave, posible, constante, tranquilo. Segundo, traducir las frases siguientes en español. Il parle simplement et respectueusement à la population. Hay que traducirla en español. Les enfants arrivèrent au village sûrement et tranquillement. Les enfants arrivèrent au village sûrement et tranquillement. Muchas gracias. A la semana que viene. Gracias.